El día de ahora, yo salí al centro de Sonsonate a hacer un mandado. Pero cuando ya venía de regreso, vi que estaba una grúa. Estaban unos agentes de tránsito. Estaban decomisando dos motocicletas. Como había tráfico, pues me quedó tiempo de pararme y poder ver. Pero lo que yo me daba cuenta es a las personas que estaban ahí, a los dueños de las motos, que tenían a los dos. Estaban uno a cada lado, pero con una gran cara de angustia que se les veía a ellos. Y pues uno se mete dentro del pensamiento al ver esas cosas. Y yo decía, ¿qué estará pensando? Lo más seguro, pues, porque se notaba que eran personas trabajadoras, porque andaban sus bolsas y todo, de esas que andan cargando, andan recibos y todo, que a lo mejor decían, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a pagar la moto? Ya me quedé sin trabajo porque me están quitando mi transporte, mi moto para trabajar. Luego, ¿cómo voy a mantener mi familia? Aparte de no tener para pagar la moto, no tiene para, tal vez no va a tener dinero para sacarla porque no va a tener trabajo, ni tampoco para alimentar a la familia. Porque se le miraba una cara de angustia a las personas. A los dos se les notaba que estaban preocupados y se siente feo, ¿verdad? Yo pues no dejo pasar esas cosas desapercibidas y digo yo pues que a veces deberían haber más oportunidades, más que todas las personas que andan trabajando. O que hubiera una oportunidad, ¿verdad? Algo, una institución, alguien que dijera, vamos a ayudar 500 personas mensuales, ayudarles a sacar sus licencias, porque esta gente no tiene para sacarla, pues hay unas que van ganándolo. Lo poco que ganan es lo que invierten en sus casas, en sus familias. Pero bueno, ojalá primero Dios un día, ¿verdad? Estas casas que venden las motos también deberían de ayudarlos, ¿verdad? Ya que todo el mundo saca sus motos de ahí, ¿verdad? Pero bueno, nada más pensando en voz alta, que Dios los bendiga a todos.